de Madrid, pues cobra 12.000 euros. Que por otra banda, una operación de peito con todos los gastos de menos de 3.000 es sospeitosa. Que desconfiemos. Sí, porque en algún sitio pista. Claro. O las propiedades son de China, o operación en un tercer piso en las Pardiñas, o algo falla. Ya. Algo falla. Bueno, sobre todo, o que decía antes vos, Tere, ¿no? Que también nos parece positivo. En Galicia, a mayoría de la gente que se somete a estas operaciones recorre o médico de siempre, asesórase y va a los hospitales donde se fai calquer otro tipo de intervenciones, que eso es sobre todo interesante, ¿no? Una vez que se toma decisión, que se faga do xeito más responsable. En ese sentido, digamos que estoy contento con la paciente en Galicia porque notase eso, percibe. Cuando, como que decía antes, falamos mucho pues, entre doctores pues, en congresos por toda España y por ahí, falas con Andalucía, con otro lado, con tal. Ves que los temas que tratas, la forma de ser la gente que se contan de un lado de otro, no tiene nada que ver con que con vemos aquí en Mendo, do paisano galego, pues aquí un país mejor en ese sentido. Pois, doutor Vila Moriente, agradecemos moitísimo que nos concedes estes minutos para...